Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos ya a vivir el último programa del mes de junio. Hoy ya se termina este mes con mucho frío aquí sobre Alejo Ledesma y la región. Cielo nublado con un viento sur muy, pero muy frío, pero con todas las ganas de compartir este tiempo juntos aquí. Como lo hacemos todos los días, vamos a ocuparnos de lo que ocurre en la región, de lo que ocurre en el mundo, en nuestro país, la actualidad, los recuerdos, la nostalgia, como lo hacemos a diario. Como siempre, comenzamos el programa y tenemos una nota que hace mucho que queríamos poder llevarla a cabo, porque estas cosas, las que nos gustan a nosotros, lo que amamos la televisión, lo que nos gusta esto de estar aquí en los estudios, podemos en este momento hablar con un hombre que conoce muchísimo de esto a otro nivel y que a su vez ha pasado también por el COVID-19. Se trata del productor Adrián de Andrea, quien está a través de Skype en comunicación con nosotros. Adrián, te saludo. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Un placer realmente estar con ustedes. Bueno, el placer es nuestro, Adrián. Y yo decía en la presentación de dos hechos que queríamos preguntarte. Uno, como productor de televisión a nivel nacional, donde has estado en numerosos programas, en los mejores canales, pero a su vez, antes de preguntarte por esta realidad que nos toca, que nos duele, y nosotros acá quizás un poco alejados, pero no tanto, de esto que es el COVID-19, y vos fuiste uno de los primeros contagiados en el país. ¿Es así, Adrián? Mira, perdóname, pero tengo muy bajo el retorno. Si pueden, por favor, darme un poquito más de retorno, lo voy a agradecer. A ver, bueno, es decir que no me has escuchado nada de la pregunta. Ahí tenemos bajo el retorno, Pedro. A ver si... no, ¿vos me escuchás, Adrián? Muy bajo. Muy bajo, Si muy me bajo. das un segundo, me pongo los auriculares a ver si mejora un poco. Bueno, ahí está. Guardamos un segundo, mientras tanto, digo sobre Adrián de Andrea, quien es productor, estuvo en importantísimos programas como Polémica en el Bar, con Animales Sueltos, con aquellas épocas de oro también del humor, ¿no? Con Olmedo. Bueno, realmente ha pasado mucho tiempo como productor de los programas de televisión, como director de cámara, y queríamos dialogar con él porque nuestros compañeros lo han ido a visitar, tanto Pedro como Leo, como Marcelo, han estado ahí en Telefe, precisamente, y nos decían los chicos que los había atendido muy bien. ¿Ya estamos, Pedro? Creo que sí, espero que sí. A ver, Bueno, todo lo que decías de mi trayectoria es cierto. Estuve en muchísimos programas después de 36 años en los medios. Imagínate que desfilaron delante mío muchísimos artistas y también muchísimos profesionales que han influido en mi carrera. Adrián, antes de ir a esto, que también es muy interesante, yo hablaba de la realidad que nos toca vivir en esto del COVID-19, del coronavirus. Ahí en Buenos Aires lamentablemente no le están pasando bien y ha sido uno de los primeros que contrajo la enfermedad. ¿Es así esto, Adrián? Es así. Mi caso fue el caso número 6 en el distrito y bueno, como toda enfermedad nueva, como todo caso nuevo, no se tenía muy en claro muchísimas cosas y bueno, fuimos aprendiendo juntos tanto los médicos como yo en este caso. Yo estuve internado 24 días en buen estado de salud, pero los protocolos indicaban que tenía que permanecer internado y aislado justamente por las dudas, porque no se conocía muy bien todo este caso. Adrián, contrajiste la enfermedad, a ver, para ubicarnos en el tiempo y la gente también, que está muy en la expectativa de todo esto, a través de tu hijo que había viajado a España, ¿es así? Exactamente, mi hijo vino de España. En el pueblo donde él estaba, en la provincia de León, no había habido casos hasta ese momento, pero al volver a Buenos Aires, tuvo una espera de 8 horas en el aeropuerto de Barajas
y seguramente ahí fue donde él contrajo este virus. Cuando llegó a la Argentina, a los pocos días empezó a tener síntomas y obviamente nosotros ya habíamos empezado la cuarentena en casa, todos juntos, y nos fuimos contagiando de a uno. Yo tuve 4 días con muchísima fiebre, fiebre muy alta, estamos hablando de 38 a 40 grados, y también muchísimos dolores de espalda, sobre todo. Esos fueron que los no me dejaban dormir, que no podía estar tranquilo. Y bueno, y a los 4 días es como que ahí me empezó a desaparecer esos síntomas y me empecé a sentir bien de vuelta. Todas estas imágenes que estamos viendo corresponden a mi estadía dentro del hospital. Fueron 24 días en soledad, casi las 24 horas, salvo que en algún momento venían y me tomaban la fiebre, me tomaban la oxigenación en sangre, me tomaban la presión, y en esos pocos momentos venían los enfermeros y los médicos a ver cómo estaba y cómo evolucionaba. Pero realmente siempre me sentí muy bien dentro del hospital, incluso haciendo ejercicio a cada rato, y bueno, manteniendo muchísimo contacto con mi gente y con mis amigos, sobre todo, que fueron fundamentales para poder pasar estos 24 días lo mejor posible. Adrián, ¿medicamentos? ¿Tomaste algo para que a los 4 días esto vaya desapareciendo? No, justamente para no contaminar los síntomas, no tomamos nada. Simplemente presentamos el caso al sistema de salud, y el sistema de salud se encargó de venir a mi casa, le hicieron un hisopado a mi hijo. Cuando él dio positivo, preventivamente nos internaron a todos. Pero en forma preventiva. Nosotros ya habíamos pasado lo peor. En ese momento, los hisopados casi, digamos, tardaban 9 días en poder tener los resultados. Y cuando tuvimos ese resultado, ya habíamos pasado lo peor. Claro, así que mucho tiempo. Ahora ya en un día se realizan, dan los análisis, ¿no? Exactamente. En esa época, solamente en el Malbrán se hacían los hisopados. Y bueno, eran los días que se tardaban. Hoy día, gracias a Dios, cambió todo eso y se hace mucho más rápido. Incluso hay hisopados que en pocas horas ya podés tener el resultado. Es decir, que para la fiebre tampoco, para bajar la fiebre tan alta, ¿no tomabas nada? No. Bueno, hay que aguantar, ¿no? Hay que bancársela, ¿no? Bueno, sí, tal cual, pero confiábamos en las indicaciones de los médicos en ese caso. Adrián, pasó el tiempo, pero hay algo que quiero que me cuentes, si podés, porque acá en los pueblos vivimos con esta psicosis de que no entre el virus, que guarda si viene de zona roja, guarda si viene de algún pueblo. ¿Te llegaron a amenazar a vos? Sí, en distintos grupos barriales, como éramos los primeros casos, digamos que se manejaba una información que no era certera, y bueno, eso es como que nos trajo bastante problemas, pero estando internados incluso. Entonces, realmente debo agradecer tanto a los vecinos de al lado como a los de enfrente, que en todo momento estuvieron junto a nosotros y nos dieron una mano, a la gente de seguridad también del municipio, que en todo momento nos apoyó y que nos dijo en todo momento que nos quedáramos tranquilos, y realmente eso siempre fue muy positivo para nosotros, ¿no? Poder tener esa tranquilidad, que estábamos en cierta forma cuidados, pero sí, las amenazas fueron ciertas, y bueno, yo creo que es parte del desconocimiento, parte del miedo, quizás, tal vez, de algunas personas que no conozcan todo esto que está sucediendo, que hacen llevar a ese estado, ¿no? Entonces es como que hoy día tal vez no suceda lo mismo, hoy ya la gente está un poco más acostumbrada, tiene más información, y bueno, eso
es importante para no crear un falso pánico, ¿no? Claro, claro. ¿Cuánto tiempo hace ya que estás recuperado? ¿No quedó ninguna secuela, ningún síntoma? ¿Haces vida normal hoy? No, gracias a Dios no tenemos ninguna secuela. Estamos muy bien de salud. Ya el alta la tenemos hace casi 2 meses. El alta definitiva. Y bueno, realmente tengo que agradecer a todo el sistema de salud del municipio que nos atendieron siempre muy bien. Nos dieron todo lo necesario. En el hospital incluso, tanto los enfermeros como los médicos siempre estuvieron ahí presentes, apoyándonos y bueno, acompañándonos en todo este proceso. Esto de la donación del plasma, ¿cómo lo ves? Si podés y si sería efectivo, ¿no? Llevarlo adelante. Ya, yo ya doné plasma hace casi un mes y algunos días. Y creo que es fundamental que se tome conciencia al respecto. Algunas personas por ahí no pueden donar plasma, pero pueden donar sangre y de ahí se sacan también plaquetas como para poder amedrentar un poco la situación de los casos más complicados, ¿no? Uh-huh. Esas plaquetas o ese plasma ya tienen el antivirus, o sea, tiene la inmunización del virus, y entonces eso ayuda a que las personas que más complicadas están se puedan tener una pronta recuperación. Bien, Adrián, ¿cómo ves? Ahora te pregunto por la actualidad, lo que ocurre en AMBA, lo que ocurre en provincia de Buenos Aires, con tantos casos, cómo se propaga rápidamente el virus, ¿cómo la están pasando ustedes ahora en este aspecto cuando a partir de mañana se va a endurecer un poco todo lo que es la flexibilización, salir a correr, todas estas cosas? ¿Cómo lo viven ahora en Buenos Aires? Mira, lo de salir a correr se dio en Capital, no en el Gran Buenos Aires, donde yo vivo, pero nosotros en particular somos conscientes de que tenemos que seguir en casa, apoyando no solo esta cuarentena, sino que justamente cuidando a los demás. Es fundamental el hecho de quedarse en casa, porque el problema mayor que tiene este virus es el transporte. Uno muchas veces, sin darse cuenta, puede tocar un picaporte, puede tocar un botón de un ascensor y ahí poder transportarlo en sus manos y llevarlo a la casa. Por eso es fundamental el lavado de manos, la higiene, el hecho de poder higienizarse cuando uno entra de nuevo en el domicilio, como para minimizar al virus este. Y ahí está, yo creo que la clave, porque por ahí vos podés circular con la distancia normal entre personas, pero el virus está presente y cuanto mayor circulación de gente hay, más peligro tenés también de poder transportar a ese virus incluso a tu domicilio, ¿no? Uh-huh. Y te pregunto ahora, porque antes de que contrajeras el virus, estabas preparándote para correr, tienen un grupo, no sé si numeroso, pero quiero que me cuentes, de estos que es salir a correr, ¿no? Los running, así se llaman. Adrián. Sí, tengo dos grupos. Un grupo que actualmente también siempre es un puntal en la recuperación, que es Sin Fronteras, a los cuales les mando un gran saludo y abrazo, que fueron fundamentales también para acompañarme en esos días de internación. Y bueno, con ellos estábamos preparando una carrera en Tandil de 27 kilómetros en mi caso, que nos veníamos preparando hacía casi medio año. Y bueno, 3 días antes se suspendió la carrera, así que es como que en ese sentido lo sentimos porque estábamos listos como para poder salir. Y bueno, en otro momento será. Y también quiero saludar a Sinergia Running, que es otro de los grupos donde participo, donde acompañamos a gente con otras capacidades, a gente ciega, por ejemplo, donde los llevamos a las carreras y donde los acompañamos, los guías, para que puedan tener esa sensación de correr junto a todos los demás, ¿no? Entonces también esos grupos siguen funcionando a la perfección, hacemos carreras virtuales, tenemos clases por Zoom y el espíritu
del corredor sigue estando ahí. Iba a decir la hora, pero veo tu reloj detrás y ahí están las 19:46. Así que estamos en vivo, no lo puede negar porque está el reloj detrás tuyo. Ahí yo, para cambiar de tema, Adrián, ahora y llevarte, porque cuando íbamos a hacer la nota no tenía mucho conocimiento y Pedro, mi compañero, me habló mucho de su viaje a Buenos Aires con Leo, con Marcelo, de cómo lo habían atendido ahí en Telefe. Y bueno, de ahí me surgió el interés también. Ahí vemos la foto. No sé si estás mirando el programa, Adrián. Ahí estás con... Estoy viendo con... pero lo estoy viendo, por supuesto. Bueno, ahí está Marcelo, Leo y Pedro, que viajaron y vinieron encantados de allá. Así que, bueno, de ahí también la pregunta ahora. 36 años en la televisión como productor. Has recorrido y visto muchísimos artistas. Y estar ahí detrás de cámara como director debe ser algo muy apasionante también, Adrián, ¿no? Realmente, voy a empezar por otro lado. Realmente tengo muy, muy lindos recuerdos de los cursos que hemos hecho en la UTN con Marcelo, con Pelín, sí, y con Leo. Realmente hemos pasado muy lindos momentos ahí. Y bueno, cuando vino también... A Telefe, yo creo que es una pasión, ¿no? Lo que uno lleva en la sangre, hacerlo con ganas, y bueno, los medios para mí son eso, y poder mostrar la casa donde trabaja uno, realmente para mí fue muy importante y muy lindo, así que recibir la visita de ellos tres, realmente tanto de Leo, de Pelín y de Roberto, bueno, para mí realmente ha sido muy, muy lindo. Espero que en algún momento, tal vez en otro lado, pueda llegar a ser lo mismo. Vemos ahí como director de cámara. La gente se preguntará, ¿es tan difícil esto? Ahí estar, por ejemplo, los programas más importantes manejando todos los controles, Adrián. Bueno, mirá, todo tiene lo suyo. Vos por ahí cuando vas a una carnicería y vos decís, pero ¿cómo hace el carnicero para reconocer cada uno de los cortes y aprovechar todo eso? Bueno, acá es lo mismo, o sea, si vos conocés cómo es el funcionamiento de los equipos, después se te hace fácil, es como andar en bicicleta, no te olvidás. Y bueno, eso sumado al gusto, a la pasión que uno siente por los medios, realmente es gratificante. Poder tener la posibilidad de seleccionar qué imagen va a ver cada persona en su casa. Entonces, realmente es muy, muy lindo, muy gratificante. El canal, a lo largo de estos años, me ha dado muchísimas satisfacciones, como poder tal vez estar sentado en el living de Mercedes Sosa comiendo empanadas caseras o ir a la Quinta Presidencial de Olivos a hacer un reportaje al presidente de turno, conocer muchísima gente como tus compañeros de trabajo. Siempre es muy grato, ¿no? Podemos mencionar aquellos programas como Animales Sueltos, puede ser, Polémica en el Bar, algún programa con Olmedo que dijimos en otra oportunidad vamos a hacer una nota especialmente para hablar de esto, Adrián. Me encantaría. Y sí, bueno... Polémica en el Bar, Animales Sueltos, fueron mis últimos programas que hice para América. Fue un reemplazo que hice de dirección. Y bueno, gracias a Dios la gente se toma vacaciones y necesita un reemplazo, entonces ahí es donde entré yo. Uh-huh. Pero mis comienzos también fueron marcados por No Toca Botón, por ejemplo, por mi ídolo de la infancia, poder compartir estudio con mi ídolo de la infancia, que es Juan Carlos Mesa. Y digo es porque para mí nunca nos dejó, su legado sigue estando, ¿no? Y qué sé yo, hacer un programa con Fernando Bravo y Teté Custaró, Siglo XX, Cambalache, también participar, Control, Hermano, fueron muchísimas satisfacciones que uno ha recibido a lo largo de la carrera. Y bueno, todo eso te llena el alma. Adrián, realmente una carrera espectacular. Y decíamos,
Hoy te preguntaba que a veces las cosas no son tan buenas cuando hay cambio de mando, en este caso como hubo en Telefe, ¿no? Bueno, digamos que si bien siempre uno trata de actualizarse, de estar a tono con los cambios que hay en los medios, a veces las empresas no entienden esa situación y se creen que porque uno tiene ya más de 50 años o más de 30 años de experiencia, tal vez no sirva para poder seguir ahí. Entonces te reemplazan por sangre nueva, ¿no? Hay que darle lugar a la juventud, a la nueva generación. Incluso yo estoy dando clases en la Universidad Abierta Interamericana. En este momento, obviamente, no, porque cuando comenzaron las clases este año yo estaba internado, pero bueno, en cualquier momento voy a volver a mi cátedra habitual. Bien, Adrián, realmente nos gustaría que nos cuentes algunas anécdotas. Me dijiste, bueno, en otro momento les voy a mandar más material para poner como imagen, ¿no? Pero anécdotas, por ejemplo, con Olmedo debe haber muchísimas. Bueno, justamente con un poco más de tiempo voy a buscar material como para poder brindarle a tus televidentes y para poder mostrarte a vos. Uh-huh. Igual te puedo dar un anticipo de uno de... Yo soy un coleccionista de todo lo que tenga que ver con televisión. Tengo montones de cosas. Y bueno, entre ellas, uno de mis tesoros más preciados es este que te voy a mostrar ahora. Oh. No sé si uno se acuerda, tal vez los más jóvenes no se acuerden, pero los que estamos entrados en años podemos acordarnos del Leoncio, el famoso Leoncio de Canal 11, ¿no? Así es. Bueno, eso forma parte de tu vida también, ¿no? Tenerlo ahí como mascota. Exactamente, sí, tal cual. Es un recuerdo muy, muy preciado y, bueno, marcó toda una época en la televisión argentina, ¿no? Así es. ¿Y cómo ves, después de tantos años, el nivel? ¿Podemos hacer un análisis así medio rápido, Adrián, del nivel de lo que era hace 30 años a lo que es hoy la televisión? ¿El nivel artístico? Sí. La televisión de mis comienzos era muy a pulmón, con pocos recursos técnicos, era muy, muy complicado muchas veces, pero se le ponía ganas, se le ponía pasión, se le ponía ese interés para poder sacar el producto lo mejor posible y que pueda llegar a las casas de la gente lo mejor. Tal vez hoy día es mucho más, más simple, más tecnológicamente hablando, con más posibilidades técnicas, pero la esencia está en uno, en mostrar las cosas o contar las cosas de otro tipo de manera, de otro tipo de forma, ¿no? Uh-huh. Hoy día vos pensás que las grandes noticias normalmente las genera la gente a través del móvil, a través de su celular, y después van los canales atrás contando cómo fue la historia, pero la verdadera noticia la hace hoy la gente, ¿no? La registra la gente. Así es, así es. Adrián, por último te pregunto, ¿qué le podés decir a la gente, a nuestra gente aquí de la región, con este tema? Vos tuviste COVID-19, te recuperaste, hay mucha gente que tiene temor, otra como que no le da importancia, no se cuida, otra se cuida demasiado. ¿Qué le podés decir desde tu experiencia, Adrián? Bueno, yo creo que es fundamental no tener miedo, pero sí tener respeto. La enfermedad existe, es peligrosa, depende también de cada una de las personas, no a todos le agarra de la misma forma, algunos la pasan en forma asintomática sin siquiera saber que la pasaron y otros la pasan muy mal. Lo importante, como se dice constantemente, es tratar de mantener la curva lo más plana posible, de no saturar los sistemas de salud, de que cuanto menos gente internada haya,
es mejor para que haya posibilidad, en caso de contraer la enfermedad, de que el sistema de salud te pueda dar una respuesta rápida y efectiva. Para eso hay que cuidarse, para eso hay que quedarse en casa, para eso hay que tomar los recaudos necesarios. A cualquiera nos puede tocar. Yo pensé que con los recaudos que estábamos tomando no me iba a suceder, y bueno, y me sucedió. Eso le puede pasar a cualquiera. Así que, por favor, les pido, tengan conciencia de la realidad que se está viviendo, no en el país, sino en el mundo. Y tomemos como casos el caso de Italia, de Francia, de España, que la pasaron realmente muy mal por no tomar los recaudos como se están tomando acá en Argentina. Entonces tenemos la suerte que por ahora los sistemas funcionan y no colapsaron. Entonces tratemos de que siga así. Y eso, todos tenemos que dar nuestro granito de aporte. Así es. Bien, Pedro, ¿está ahí usted? Porque... Sí, Luis, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Adrián? Ya nos saludamos hoy, pero bueno, renovamos el saludo, ¿eh? Un gusto poder tenerlo. Tenerte. No escucho muy bien, pero supongo que estará Leo por ahí. Pedro está. Está Pedro en los controles. Pedro. No lo veo todavía. No. Es que parece el Pedro de Calabró porque no aparece en cámara. No, Adrián, yo soy solamente vos. Él está en off, simplemente. La cámara no muerde. Ya va a llegar, ya va a llegar. A lo mejor. No, porque había saludos de Pelín también, ¿no? Sí, Marcelo le dejó muchos saludos, Pelín. Seguramente estará mirando y se acuerda, tiene muy gratos momentos del curso, de allá de Buenos Aires. ¿Me puedes repetir? Disculpa. No, que saludos de Pelín, dice que tiene muy buenos recuerdos del curso que realizó allá en Buenos Aires. Adrián. El buen recuerdo es mutuo, realmente. Esas noches que hemos pasado en la UTN, realmente, además de conocer la en ese momento incipiente televisión en alta definición, también hemos hecho muy buenas migas y realmente tengo un grato recuerdo de esas jornadas ahí en la avenida Medrano y Córdoba. Tuve la suerte de poder pasar por Alejo de Ledesma, volviendo de unas vacaciones en San Luis, y bueno, me pareció un lugar hermoso como para vivir, como para poder pasar unas lindas vacaciones por ahí cerca. Tengo gente conocida en Venado Tuerto también, entonces como que toda esa zona está en mis aspectos. Y bueno, los felicito a ustedes por el programa que hacen. Realmente me parece que está muy bueno tener información de primera mano, local, no solo tener las noticias a nivel nacional, sino poder generar un espacio donde se dé a conocer todo lo que pasa en la región, ¿no? Adrián, yo soy curioso, como hablé del reloj, veo que detrás tuyo hay algunas fotos también. Y están un poco lejos para... Perdón. Que no solo vi el reloj detrás tuyo, sino que vi algunas fotos detrás también, pero están un poco lejos para distinguirlas. No sé si se puede comentar quiénes son esas personas que están detrás. ¿Esta foto acá? A ver si... Sí, a ver. No importa la desprolijidad, simplemente hay... Bueno. Es mi suegro y mi señora, mi esposa. Ah, eso es el día del casamiento, hace muchos años ya. Sí, ya. Y estamos por cumplir 30 años. Ah, bueno. Disculpe mi curiosidad. ¿Y ahí tenés? ¿Y ese? ¿Ese es su hijo, con el gatito? Bueno. A ver, decimos a sacar toda la foto. Ahí se ve un poco fuera de foco. Bueno, Adrián, disculpe mi curiosidad, ¿eh? Le agradezco muchísimo la nota. Espero poder charlar en otra oportunidad. Sí. De ATC, la tacita de ATC. El pocillo. Ah, mirá qué bueno. No,
no solo me circunscribo al canal que me dio trabajo durante tantos años, sino soy un coleccionista empedernido de todo lo que tenga que ver con los medios y con la televisión en especial. También, obviamente, el cine y lo que es la radio, pero especialmente de la televisión. Adrián, un gusto. Y me gustaría en algún momento hacer una charla sobre anécdotas de aquellos programas con Alberto Olmedo, que ahí Pedro me contó una que no sé, ya es tarde ahora, de una vez que fue al baño, pero no, esa no la vamos a contar ahora, ¿no? ¿Estaba Olmedo en el baño? Sí, pues. Cuando guste repetimos sin ningún tipo de problema, va a ser un placer para mí poder estar nuevamente en el aire de Alejo de Ledesma. Muchas gracias, Adrián, un gusto, estamos en contacto en cualquier momento, muchas gracias por poder realizar esta entrevista con ustedes. Un abrazo. Gracias a ustedes por brindarme este espacio y por permitirme saludar a mis amigos de Sin Fronteras, de Sinergia Running, que creo que es fundamental en estos tiempos que corren estar haciendo un poco de ejercicio, haciendo un poco de lo que se pueda. Y ellos para mí son muy importantes y espero también que para ellos mi trabajo también sea importante. Así que muchísimas gracias a ustedes por brindarme este espacio. Gracias, Adrián.